trabajo, ¿eh? Así, hay mucho trabajo. Mucha ropa sucia de los hombres de acá. Sí. Hola. Hola. Juana, ¿qué tal? ¡Uy! ¡Qué fría está el agua! Parece los corazones de los cristianos. Está atrás, con mucho oído invisible. Hay oído que habla lo que quiere. ¡Está fría el agua! ¡Madre mía! Siempre hemos lavado aquí y siempre el agua ha sido fría. ¡Salam! 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 ¿Cómo era la vida antes de los cristianos? Sí, Zulema, cuéntenos. Zulema. Mi abuela me contaba muchas cosas bonitas, pero eso decía muy lejano, porque yo era completamente una niña que me gustaba de oír, pero eso ya está un poco borrado. Éramos ricos y nuestro rey muy poderoso, ¿no es verdad, Zulema? No, hija, no éramos ricos. Nuestros reyes fueron muy débiles y cobardes. El rey Moabí, el último rey nazarí, perdió la tierra sin siquiera luchar. Y nosotros, la gente de campo, siempre hemos sido humildes y sencillos. Solamente que antes mandaba el rey de Granada y hoy nos manda el rey de España. Sí, pero podíamos ser musulmanes, hablar nuestra lengua y llevar con orgullo nuestra ropa. Pues sí. Cuidado, vienen cristianas. A ver qué quieren las cristianas. Siempre vienen buscando problemas, ¿eh? Hoy vienen un poquito alborotadas. Sí, mucho trabajo tenemos. Venga, iros hacia aquí abajo. ¿Qué están diciendo? Hoy nos toca a nosotras lavar. ¿Y vosotras al río? ¡Ja! ¡Mira la insolente! Nosotras decidimos quién y cuándo se lava la ropa. Y hoy lavamos nosotras. ¡No! ¡Hoy nos toca a nosotras lavar! ¡Fuera! 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 ¡Ya se lava ahí la ropa! ¡Estamos tontas! Hemos cogido el agua a las 5 de la mañana y van a venir las cristianas. ¿Qué ha pasado? Entra la niña de la sala. Antonio. Antonio, el marqués te protege y te colma de favores, pero controla. Controla a tu sobrina. María. Déjame. Podría tener algo roto y hay que ayudarla. María, estás loca. Es una maldita morisca. Está condenada al infierno. Ni se te ocurre acercarte a ella. Tío, no lo entiendes. Son gente como nosotros. Ni una palabra más. María, vamos. Pero, tío. Nada. Está herida, tío. María, no comprendes. Gracias.
queso con la niña. ¡Anda! Esa María cada día me gusta menos. Se junta con las moriscas y no duda en protegerlas cuando puede. No será una conversación de día. Vamos a ver al cura párroco y al alcaide a ver qué piensan al respecto. ¿Y esta niña que llevo toda la mañana buscándola por ahí, seguro que sabrán de tenido? Vuela para allá, que tienes que llevarle la zarcura, que están esperándole, que tiene mucho zarazón que preparar. Y tú todo el día jugando por ahí, en caseta. Mira qué mañana me está esta mañana. Madre mía, cómo está el patio de este pueblo. Deja de asar en la sacristía. Bueno. La verdad es que las dos comunidades no nos llevamos bien. Siempre surgen pequeños roces, algunos problemas. Nosotros, los moriscos, somos más, pero ellos tienen el poder y las armas. Y este alcalde, que ha llegado con la vara de azuzar un poco más el fuego. Son malos tiempos para nosotros, o tal vez no. Hay muchos que hablan de levantarse y aplastar las tropas de Felipe II. Pero bueno, voy a ver, si me lo permiten, de dejar mi carga de sal, porque no solo de sal vive el hombre, y necesito algo más para rellenar este estómago. ¡Vámonos, hija! Siempre ha sido el mismo precio, la harina. A nadie se le subió ni se le baja. El trigo está muy barato y tú me lo estás subiendo mucho. Que siempre le he puesto el mismo precio. El precio es el que es. Y no hay más que hablar. Eso lo dirás tú, molinero. Vamos, voy a hablar con el alcalde morisco y el cura. Y a ver si cambia una de opinión. Claro, la harina bien barata. Y el pan cada día lo venden más caro. Tú te haces de oro y nosotros a la ruina. Si subo el precio del pan, porque la harina me la venden muy cara. ¡Avariciosa ladrona! Cada día más prepotente. Pues no quería que le vendiera la harina al precio del trigo sin moler. ¿Por qué razones? ¿Razones? No le hace falta ninguna. Siendo cristiano y amiga del alcaide, les basta. Malditos cristianos, siempre están liados con las armas en la mano. Pedro, siempre tan imprudente. Tranquilo. Tranquilo, déjalo. Aún es joven. Y en parte tiene algo de razón. Pero entremos. Vamos dentro y tomemos un té mientras esperamos. Bueno, veníamos a moler un poco de trigo. Y vaya cómo nos hemos encontrado en el patio. Las cosechas este año han sido muy malas. La primavera fue poco lluviosa. Salam. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo las cosas por el pueblo? Salam. Dale por aquí nuestro mamá. Ah, eso será algún conejillo por ahí. Un conejo o dos. Vámonos por la Virgen. ¡Cállate! ¿Quiere que nos vaya?
Den bien las armas donde nadie pueda encontrarlas. No os preocupéis, nos va la vida en ello. Escucha, molinero, dile a tu gente que tenga paciencia y mantenga la calma. Solo la prudencia nos llevará a la justicia. Juan de Ataúa, ¿puedo hablar contigo un momento? Tú dirás, Pedro y Alonso. Quiero unirme a vuestra partida en la sierra. Estoy ya harto de vivir con tantas prohibiciones y misas obligatorias. Quiero empuñar un arma con libertad. Lo tendré en cuenta. Pero antes, quiero que nos hagas un favor. Por supuesto, dime qué te place. ¿Conoces a la cristiana a la que llaman María la Santa? Sí, una mujer muy bella para ser una infiel. Pues bien, ven conmigo. Te diré lo que quiero que hagas. Cuéntame. Ya hemos visto bastante. Vayámonos de aquí. ¿Qué estarán hablando solo? Venga, vámonos. Tranquilo. Los cristianos no se acercarán por aquí. Le temen a una vieja bruja que vive en la olla del río. Ven, vamos a sentarnos. Mejor calladita y escondida. Bueno, Pedro, cuento contigo. No te fallaré, Juan. Eso creo. Compañeros, es hora de volver a nuestro campamento en la sierra. Molinero, esperad noticias nuestras y estás tranquilo por ahora. Así lo haremos. Pronto el Islam volverá a estas tierras. ¡Salam! 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 Padre, coge la gallina que no se te escape, hombre. Esto lo más deprisa que lo damos. Se han ido, ¿qué hacemos? Y no lo más deprisa que podamos. ¿Qué es ese ruido? ¿Mi diente? Estoy temblando de frío y sobre todo de miedo. ¡Vamos! ¡Ay, los moros guarros! Ya está bien. Te la vamos a dar toda la bonita. Ay, ay, que se la van a cargar. Mira. Ya vale, ya vale. Ya vale, mujer. Tendrás tu castigo. Tu castigo. Nos llevaron atados con cadenas al Camarqués, con falsas acusaciones. Sí, pero al menos siguen vivas. Los que acompañaban a este infiel están todos muertos. Y tú ahora eres libre. Libre, sin tierras ni casa, ¿qué harán con mi familia cuando encuentren los cadáveres que habemos dejado en las cañadas? Tu familia ya estaba perdida. Con el permiso del marqués, irás todos incluidos en el lote para convertiros en esclavos. Ven con nosotros y mandaremos a buscarlos. Mis nietos, pobrecillos. Elige. Si vuelves al pueblo, te cortan la cabeza. Tú decides. ¿Vienes o te quedas? Vamos. Traes infiel. Mira su castigo. Señora del Pozo, ¿conoce usted a esa familia que andamos buscando? Sí, son cristianos muy buenos y muy leales. Pues el marqués no piensa lo mismo. Hemos interrogado a esos moriscos y las pruebas que se presentaron contra él eran falsas. Y mi orden es la de llevarle encadenado a juicio por mentir. Pues seguro que ha habido algún error. A ver si se descubren también en errores, también con usted, señora. En mí, yo estoy libre de culpa y de pecado. Informen, soldados. Mi capitán, hemos encontrado 8 cadáveres en la cañada. Vaya, parece que los falsarios eso encontraron su castigo.
Bien, alcaide, ¿qué opinan ustedes? Lo han matado a los moriscos. Eso también. Habrá que acabar con los rebeldes. Con todos esos rebeldes. Bien, vayamos a recoger los cadáveres y que el cura haga su trabajo. Vamos, cerrado. Señor alcaide, ¿qué digo yo? Que si las tierras son de los muertos y no tienen dueño, podíamos repartirlas nosotros. El marqués, que diga lo que le parezca, el marqués. Pero, ¿quién se va a enterar? Es usted muy insistente. Le he dicho que la viña me la quedo yo y la huerta no puede quedar usted. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya sabía yo que llegábamos a un entendimiento. Hola, buenos días a todo el mundo. Es un honor que Miguel me dé un micro y poder hablar y poder explicar un poquito qué es lo que significa Fuego y Amor en Tolox, 1569, Las Mozas. Este municipio es uno de los más arraigados, junto con Casa Rabonela, Lozaina y varios otros aquí de la comarca, donde ha quedado más arraigado el concepto, el espíritu de lo que era el pueblo morisco. El pueblo morisco fue un grupo de personas hispanas, igual que todos nosotros, solamente que profesaban la religión musulmana. Yo creo que, desgraciadamente, España tiene una especie de deuda histórica muy importante precisamente con este pueblo que estuvo con nosotros, que son parte de nosotros. Tenemos que pensar que hay hispanos moriscos que algunos de ellos podíamos buscar su genealogía más allá incluso de los tiempos de los romanos. Eran tan hispanos o más incluso que muchos de los invasores del norte que vinieron y ocuparon todas las zonas que luego ellos, que tuvieron ellos que abandonar, ¿no? Entonces, Fuego y Amor, así como otras recreaciones como la de Casa Rabonela, etcétera, lo que pretenden de alguna manera es levantar esa idea, ese pueblo que estuvo con nosotros y que desgraciadamente lo tratamos muy mal, lo tratamos no solamente a patadas, sino como, claro, los cristianos vencimos, los moriscos perdieron. Siempre ocurre lo mismo cuando hay una derrota, ¿no? El pueblo derrotado acaba siendo humillado y en muchos casos apartado de toda la sociedad, ¿no? Aquí ocurrió algo parecido. Primero, después del levantamiento ya morisco en 1570, horroroso en el sentido de que ya no podían aguantar más esa presión cristiana constante encima de ellos, se levantaron en lucha para reclamar sus derechos, algo que muchas veces incluso recuerda la actualidad. Se levantaron, reclamaron sus derechos, fueron total y absolutamente arrasados por los tercios españoles y posteriormente, primero una expulsión por Castilla y luego una expulsión hacia fuera de España, ¿no? Yo creo que esa es una deuda que tenemos el pueblo español con esta parte de nuestro pueblo, ¿no? Y aquí en Fuego y Amor intentamos de alguna manera representar eso, ¿no? El por qué ese pueblo morisco quedó tan harto de esa opresión cristiana que no tuvo más remedio que o levantarse en armas o morir. De hecho, se levantaron en armas y la mayor parte de ellos murieron, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, Fuego y Amor intenta que no solamente sea la tragedia lo que envuelve todo el conjunto, sino que además sean cosas bonitas, etcétera. Estamos intentando recuperar, gracias a esta actividad, a esta recreación, pues un poco las comidas de entonces, los trajes que habéis visto que están dando vueltas por aquí. Estamos intentando, pues eso, hacer un homenaje a esos antepasados, aunque no lo sean directamente, sí son los antepasados de este pueblo tan bonito como es Tolox. Por eso es Fuego y Amor, no pretende nada más que ese, rendir ese homenaje a ese pueblo y al mismo tiempo hacer valer los recursos, tanto humanos como de cualquier otro tipo, que tiene este hermoso pueblo al pie de las montañas de Sierra de las Nieves. Muchas gracias.